nuestros oídos están sujetos a la presión del aire que hay en cada lugar. Entonces, en la Ciudad de México estamos a una cierta altura sobre el nivel del mar, subimos a Tres Marías y después bajamos a Cuernavaca o incluso hasta Acapulco, que es nivel del mar. Y en todos esos lugares varía la presión. Y eso tiene un efecto en nuestros oídos. Nuestros oídos, en algún momento se puede ver un diagrama, digamos, de la anatomía del oído. Pues tenemos la oreja, tenemos el conducto auditivo y después tenemos el tímpano, que es una especie de membrana, como una membrana de tambor así pequeñita. Y más allá hay un espacio de aire, que es el oído medio. Cuando viajamos o cambia mucho la presión, el tímpano puede ser que se expanda o se contraiga porque aquí no está cambiando la presión. Tenemos en nuestra anatomía un pequeño tubito, que está representado por este, que anatómicamente se llama la trompa o trompas de Eustaquio, porque tenemos dos, una en cada oído, y conectan la cavidad del oído medio con las fosas nasales. Y ahí hay una conexión al aire exterior. Y ese conducto, la trompa de Eustaquio, tiene la función de, a cada tanto, equilibrar la presión de adentro con la presión de afuera. El único mecanismo que tiene el cuerpo para aliviar esa presión es que se abran las trompas de Eustaquio en un momento dado, masticando comida, chicle, tosiendo, bostezando, etc. En esos momentos se puede abrir y se equilibra la presión del aire del oído medio al aire ambiente, digamos, porque al cambiar de altura sobre el nivel del mar, mientras más alto estemos sobre el nivel del mar, más baja la presión, digamos, es una relación inversa, ¿no? Más alto sobre el nivel del mar, más baja presión. Más bajo sobre el nivel del mar o al nivel del mar, más alta la presión. Y entonces el tímpano, al estar guardada una presión de donde partimos, o sea, aquí está el aire de donde partimos y acá está el aire del destino. Entonces, si el destino de viaje, la presión es menor, por ejemplo, en Tres Marías, se infla el tímpano para acá. Si la presión a donde vamos es mayor, se infla el tímpano para acá.